Okay, buenos días. Estamos aquí con el señor Manuel Madrigal Sánchez. Es miembro del partido de Morena y yo soy Mara Carranza de AMLOvisión y lo conocí en el día del Zócalo y él estaba deteniendo una bandera bien grandota. Por cierto que la usamos para marcador para si nos perdíamos. Yo y mis amigas, estaba yo con Intelectua y con Blanca Pasapera y estábamos entre medio de dos banderas bien grandes y dijimos, si nos perdemos, regresamos a donde están las dos banderas. Así es que nos tocó estar junto de el señor Manuel y el señor Daniel y nos dieron chance de sentarnos un ratito en sus sillas y compartimos ahí nosotros con ellos. Fue un día muy especial y muy, muy sentido por lo del grito y del amor que estaba entre y la hermandad y como la fraternidad que estaba entre la gente ahí en el Zócalo. No hubo nada feo, la gente se portó muy bien con nosotros y aunque fuéramos mujeres nos sentimos muy bien allí. Y no nos sentimos nada de que nos fuera a pasar nada malo. Más teniendo señores como ellos enseguida de nosotros que sabíamos que nos iban a proteger. Y entonces, Manuel, sabe muchas, es parte del partido o miembro del partido de Morena y sabe mucho de los detalles. Así es que voy a tomar esta oportunidad para preguntarle cuatro cosas muy importantes. Y vamos a empezar con lo de la refinería de Dos Bocas. Queríamos saber, díganos a los detalles que usted puede saber sobre la refinería de Dos Bocas. Sí, mire, en el caso de la refinería de Paraíso Tabasco, Dos Bocas, pues tomando en cuenta al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, que hoy actualmente es nuestro presidente de la República, ahí tenemos una prueba de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador es un gobernante que está pensando en cómo hacer los mejores proyectos, pero a la vez con un mínimo de inversión. Un ejemplo es la refinería de Paraíso Tabasco Dos Bocas. Hace un poquito más de 40 años, en Petróleos Mexicanos se compró un terreno para construir las instalaciones marítimas petroleras de Paraíso Tabasco. Se utilizó de esa propiedad que se compró hace más de 40 años, se utilizó el 10% de la propiedad y quedó ahí en reserva, en escrituras, el 90% del terreno. Ahí es donde entra en acción el gran espíritu de hacer una inversión, un proyecto, pero con el mínimo de inversión. Y Andrés Manuel López Obrador, que tiene toda la documentación de este país desde hace muchos años, se da cuenta que hay un terreno ahí, propiedad de Petróleos Mexicanos, propiedad de la nación, y propone construir, si él llegaba a la presidencia, una refinería en Paraíso, Tabasco, Dos Bocas. Así es. Bueno, entonces ya después que entró, por eso estaba tan entrado, ya lo tenía planeado desde antes. Claro que sí. Además, eso es respecto a la propiedad, al terreno. No va a comprar terreno. Segundo, que también es muy importante, ahí en Paraíso Tabasco, diariamente pasa 1.100.000 barriles diarios. Ahí se guardan, porque los tanques de almacenamiento de petróleo crudo, los tanques más grandes de almacenamiento de petróleo crudo en la República Mexicana, casualmente están ahí en Paraíso Tabasco. Entonces, si hoy actualmente estamos produciendo 1.650.000 barriles diarios de crudo y diariamente pasan a guardarse a 1.100.000 barriles en Paraíso Tabasco, Dos Bocas, imagínense que ahí tenemos la mayor producción guardada, acumulada diariamente.
Entonces, ese es el segundo paso porque el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, decide construir la refinería en Dos Bocas, porque ahí es donde tenemos la materia prima. Tenemos el terreno, tenemos la materia prima porque se acumula 1.100.000 barriles diarios de crudo en los tanques de almacenamiento de las instalaciones de Paraíso Dos Bocas que fueron construidas hace 40 años. Entonces, imagínense que está en el mejor lugar para construir la refinería. Una, porque el terreno ya no lo va a comprar o no lo compró. Segundo, porque la materia prima se encuentra exactamente en Paraíso Dos Bocas, Paraíso Dos Bocas, Tabasco. Uh-huh. Entonces, esos son los dos temas por el cual el licenciado Andrés Manuel nos manda una señal de que está suficientemente enterado de toda la situación de nuestro México. Entonces, cuando haga cuando construya la refinería en Paraíso Dos Bocas, Paraíso Tabasco Dos Bocas, pues imagínense que el petróleo, pues son pocos países del mundo que cuentan con esa materia prima. Uh-huh. Así es. Pues lo bueno que la está guardando para cuando lo ocupemos, ¿verdad? Por si acaso nos llegáramos a quedar recortados. ¿Sí? Sí, sí, entonces, bueno. Pues por ahí la refinería de Paraíso Tabasco, pues es una maravilla el proyecto, porque aparte que le va a costar el no comprar el terreno, que la materia prima, además, al estar el petróleo crudo almacenado en los tanques de almacenamiento de las instalaciones petroleras de Paraíso Tabasco, va a ser la alimentación de la nueva refinería que ya se está construyendo el día de hoy, ya está en construcción. Entonces, la refinería de Paraíso Tabasco se va a retroalimentar, podríamos decir que hasta por gravedad se va a poder retroalimentar, porque va a ser la alimentación proporcionada por los tanques de almacenamiento de Paraíso Dos Bocas, que no va a tener ni 500 metros de distancia, 500, 600 metros de distancia para entrar a la succión de lo que sería la nueva refinería de Paraíso Tabasco. Ni siquiera para alimentarse la nueva refinería va a gastar, porque existe la posibilidad que por propia gravedad se retroalimente la uh-huh. propia refinería nueva de Tabasco. ¡Qué bueno! Porque eso les... Bueno, como cualquier sistema de agua que uno pone, si fuera un balde con una manguera, se puede bañar simplemente con la gravedad. Y así mismo se pueden ir llenando las refinerías con el mismo petróleo para que se pueda entrar a refinar de lo que están guardando y almacenando, ¿verdad? Sí. Perfecto. Le hicieron muchas críticas de que el terreno no estaba diseñado o no servía para construir una refinería. Una verdadera mentira, porque le digo, hace 40 años se metió a operar las instalaciones petroleras de Paraíso Tabasco. Claro, no se llama refinería, porque no es refinería, pero se hicieron las instalaciones petroleras que tuvieron que compactar, rellenar, compactar y llevar todo el proyecto de jurídico para poder construir hace 40 años las instalaciones petroleras de Paraíso Tabasco. Entonces, si esa propiedad ya está desde hace 40 años y hoy quieren anexarle una instalación que hoy en día se llama refinería, pues quiere decir que es nada más actualizar a los tiempos todo el proyecto jurídico para poder construir la refinería. Así que no hay ningún problema jurídico, porque uh-huh. ya el terreno fue utilizado para instalaciones petroleras y hoy en día quiere hacerse en el mismo terreno que hace 40 años se compró una refinería. ¡Qué bien! ¡Qué buena idea! Bueno, si no tienes nada más que decir de eso, me gustaría que me dijeras algo sobre el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Qué sabes de eso? Qué bueno que me hace la pregunta del aeropuerto Santa Lucía. Pues es un caso similar, ¿sí? Similar a la refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco. Aquí vamos. Hace más o menos 50 años
se obtuvo un terreno donde se construyó el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, lo mismo, se ocupó un 20% de esa propiedad y quedó un 80% de esa propiedad ahí, que uh-huh. es de la nación. Entonces, otra vez vuelve a repetir ese gran presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, pues se trata de que estamos en un país que lo dejaron en bancarrota, que lo dejaron en ruina, y Andrés Manuel tiene ese terreno ahí como presidente de la República, como autoridad máxima de la República Mexicana, y también obtiene esa propiedad, ese 80% que tiene 50 años, estaba allí, y que ya fue construido un aeropuerto militar. Ahorita se va a construir un aeropuerto nuevo o un anexo. Entonces hay mucha polémica ahí con algunos personajes que no quieren que construya el aeropuerto de Santa Lucía, diciendo de que el terreno no sirve, o que la contaminación, o que los riesgos, o que la vegetación. Entonces es cuestión similar a lo de Paraíso Tabasco. Ya las instalaciones de aeropuerto ya se construyeron hace muchos años, y es cuestión de modernizarlo y de construir algo más en el terreno propio de la federación, del país, de la patria. Entonces, ahí nos vuelve a repetir Andrés Manuel que viene con un corazón muy grande para donde encuentre la oportunidad de ahorrar y sacar adelante sus grandes proyectos internacionales, lo va a tratar de hacer a como dé lugar para bien de nuestra nación, y en este caso que es un aeropuerto, pues para el mundo que quiera visitar México. Pues sí, y lo que yo ya había hablado sobre el tema que estaban tratando de hacer ese aeropuerto en el medio del Texcoco, donde era una laguna y que está aguado y que se hunde un metro cada año y que van a estar teniendo que gastar en el mantenimiento para el resto de la vida de ese proyecto, si es que lo hubieran hecho, porque ya sabían que se está hundiendo y que iba a costar un dineral. Ya se habían apuntado los que iban a estar sacándole dinero a ese proyecto de tratar de, no sé cómo pensaban levantar el aeropuerto ya que se hundiera, pero tenían pensado hacer arreglos y gastar un dineral. Imagínense los aviones aterrizando ahí con el peso de cada uno. ¿Cómo se iba a hundir de rápido, verdad? Sí, pues sobre todo de que según lo que yo he leído de gente que escribe, que era un terreno sumamente fangoso. Exactamente. Fangoso, entonces podía sobrevivir, pero a través de que cada año inyectarle un mundo de dinero en mantenimiento. Uh-huh. Mantenimiento que ya habían dejado contratado en el proyecto del aeropuerto de Texcoco. O sea, iba a ser un barril sin fondo. Sí, podían seguir sacando dinero. Ajá. Como el presidente Andrés Manuel López Obrador es un personaje que está actualizado, que lee mucho, pues él lo sabe qué tanto iba a costar el mantenimiento para que esa instalación de Texcoco siguiera dando servicio, pero a base de un mundo de inversión y mantenimiento, que a tantos años, por tanto dinero, iba a ocasionarle una gran pérdida al pueblo mexicano. Entonces, Andrés Manuel mueve todas las autoridades y prueba que es una instalación que va a provocar mucho conflicto y gastos y va a perjudicar al pueblo mexicano, y logra a través de una encuesta y de que el pueblo también decidió que no se hiciera. Yeah. Se hizo una encuesta y la mayoría del pueblo mexicano votó de que no se hiciera y que se hiciera, y ganó la propuesta de construir lo del aeropuerto de Santa Lucía, y eso está en unos días, unos 15 días yo creo que ya se logra el luz verde por las autoridades jurídicas para que se pueda iniciar el gran proyecto de construir el aeropuerto para Santa Lucía y para México y el mundo. Así es. Bueno,
pues de veras que fue una buena idea de parar ese proyecto que tenían planeado, porque eso de veras era un barril sin fondo, como lo dices tú. Oye, y luego también, ya que te tengo aquí, hablando del Tren Maya, ¿qué me puedes decir sobre ese plan? Encantado de colocar la mirada en el Tren Maya. Le quiero platicar, yo soy nativo del estado de Tabasco, de Villahermosa, Tabasco. Ajá. Estoy, cuando mucho, a 2 horas de Palenque, hora y media de Palenque. Entonces, nos encontramos de que el Tren Maya, el tercer proyecto maravilloso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, podríamos decir, una tercera gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el tren, las vías del tren, a que hace muchos años se construyeron, si nosotros hablamos del proyecto del Tren Maya, podríamos decir que el 60% de las vías ya están ahí, se construyeron hace muchos años, cuando se inauguraron las vías del tren hace muchos años, esas vías ya están. Estamos hablando de Palenque, Tenosique, estamos hablando de Escárcega, y entonces el 60% de ese proyecto del Tren Maya, las vías, aunque ahorita no están operando, pero ya operaron en mucho tiempo, por lo cual, cuando se construyeron ese 60% de esas vías, donde está el proyecto del Tren Maya, ya esa es propiedad de la nación, propiedad federal. Entonces es cuestión de darle mantenimiento a ese 60% y ya se puede construir el Tren Maya. Por ahí también se maneja que las comunidades indígenas chiapanecas que se están agrupando para impedir que se construya el Tren Maya, pues meramente fácil, no hay nada de que se vaya a arruinar la vegetación, la área verde, porque ya están las vías del tren, ya sí. Tiene su derecho de vía, ahí es de la federación, es federal, ya estuvo operando muchísimos años los trenes de carga y de pasajeros, entonces no puede haber ningún incumplimiento porque vayas a derribar una montaña, ¿no? Porque ahí no puede crecer ninguna montaña, porque es una propiedad federal que continuamente le vienen dando mantenimiento de chapoleo a su derecho de vía. Está la vía del tren, pero por cuestiones de seguridad se compra terreno, una cierta proporción de metraje de terreno a la derecha y de la izquierda para mantenerlo chapoleado, porque ese es lo que se le llama derecho de vía. Una proporción de terreno a la derecha y a la izquierda por cualquier detalle. Perdón, es federal. ¿Quién crees que está conmoviendo a estas personas a que estén peleando contra el tren? Porque les puede traer a ellos el comercio, les puede dar oportunidad de moverse más, facilitarles todo. ¿Por qué tú crees que, quién los está conmoviendo a que estén confundidos y no sepan que ya existe la vía del tren? Bueno, mi punto de vista de ese detalle de que haya inconformidad, pues yo pienso que como un cambio de gobierno, pero como lo dice la presidencia de la República, no es nada más un cambio de gobierno, sino un cambio, perdón, un cambio de régimen. Entonces, los que estaban hechos a la medida de la corrupción. Era primero cuánto voy a agarrar, cuánto voy a tomar, cuánto me voy a robar. Y a ellos no les interesaba el pueblo, sino simplemente de cada proyecto cuánto se iban a llevar por el caño de la corrupción. Entonces, como hoy en día el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador es de izquierda, y no es tan solo un cambio de gobierno, sino cambio de régimen. El licenciado Andrés Manuel está haciendo las cosas en sentido opuesto de que lo hacían ellos. Entonces, ellos, pienso, los millonarios, los empresarios, están invirtiendo para que la gente grite abajo, pero no es la gente de abajo, ellos los están promoviendo. Pero tan equivocado que aquí un humilde militante de un partido le dice que no pueden pelear algo que ya es propiedad del gobierno federal desde hace más de
30, 40, 50 años. Claro, claro, eso es cierto. Pero pues es que también uno tiene que darles a la luz, a que sepan, para que entiendan lo que está pasando, porque quizá no se dan cuenta que ya existe, quizá no se dan cuenta que no va a haber un cambio. Necesitan que alguien les dé a saber. Y lo bueno que estaba hablando de eso, me interesa de que el presidente había dicho que iba a poner internet por todas partes para que todo mundo pueda tener acceso. Y de esa manera se van a dar cuenta, yo creo. Ojalá no tarde mucho, ¿verdad? Sí, le voy a ampliar un poquito lo del Tren Maya. A ver. Hablábamos de un 60% de las vías que ya están, pero ¿qué va a pasar con el otro 40%? Ahí también que se va a derribar árboles. Pues entonces, quiero decirle que el otro 40% existen las carreteras para Yucatán, para Campeche, para Quintana Roo. Están las autopistas que tienen suficiente espacio para la autopista de ida y para la autopista de regreso. Así es. Entonces, esa, igual pasa lo mismo. Hay un metraje, una distancia que se le llama derecho de vía para la derecha y para la izquierda. Y están bien chapoleados esos terrenos donde no se deja crecer, por cuestiones de seguridad, no se deja crecer ningún árbol, porque eso es propiedad federal, porque son carreteras federales. Uh-huh. En ese 40% que no existe la vía para cerrar el círculo del Tren Maya, en ese espacio, como ya están las autopistas, ahí se va a adecuar, en la propiedad de esa misma se va a adecuar ese otro 40% que haría falta para cerrar el círculo, y tampoco me atrevo a decir que a comprar terrenos y a tumbar árboles, porque se va a adecuar las dos, la ida y la regresada de la autopista, para que haya un espacio y poder construir el otro 40% para cerrar el círculo o el circuito y poder hacer el Tren Maya. Entonces, y esos tres proyectos, va a ser maravilloso, porque imagínense, todo el mundo va a tener la oportunidad de, el que es rico puede viajar en el de primera, y el que es humilde, pues, tiene la oportunidad de viajar en el económico, porque va a haber el económico y va a haber el tren de carga. Eso va a abaratar para que todo el turismo mexicano y del mundo pueda viajar, pero principalmente el mexicano, que como todos sabemos que estos gobiernos de derecha dejaron muy pobre al pueblo mexicano, a la gente media baja. Entonces ya se va a poder dar ese lujito, ese lujo de poder visitar toda esa zona maya maravillosa, que es turística y con un gasto de bajo recurso. Sí, está perfecto, qué bueno. Así es que donde están las carreteras, donde ya es propiedad, ahí van a poner el tren. Sí. En los otros 40%. Eso está perfecto, porque no le van a quitar nada a nadie, no van a tumbar más árboles. Eso está, parece que dijeron que había una partecita, como, ¿cuánto? Unos poquitos kilómetros que lo que le van a agregar, pero casi, casi nada, ¿verdad? Sí, pues ese es el 60 y 40%, le hablé de los dos ejemplos. Ajá. Porque en los tres proyectos maravillosos es para que el pueblo mexicano tenga oportunidad de crecer como país, y que todo mundo traiga dinerito en la bolsa, porque va a abaratar el sistema de transporte, tanto en el Tren Maya, como en el aeropuerto, y como la refinería. Pues la refinería es un proyecto maravilloso, 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 porque es como tener naranja y el propio ranchero industrializar su naranja en jugos. No mandarlo a industrializar a Estados Unidos y luego comprar el jugo carísimo. Entonces, por eso es que muchos empresarios de alto nivel se resisten, porque estaban sacando dinero. A nosotros tener todos esos tres proyectos es toda ganancia para el pueblo mexicano. Así es. Bueno, ¿y qué de los proyectos federales que tiene el presidente? ¿Qué tal sabes de eso?
bueno, de los programas federales del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, mi punto de vista como tabasqueño, le podía decir que pues es un proyecto que el pueblo medio para abajo, en esta ocasión, los programas federales pues son maravillosos. Le podía yo hablar del crédito a la palabra, OTANDA. Crédito a la palabra, OTANDA. Todo personaje que tenga 18 años se puede inscribir para un crédito a la palabra, OTANDA. Ese proyecto es que a todo ciudadano se le daría ese crédito de 6,000 pesos. 6,000 pesos. En los primeros 3 meses no va a abonar nada. En el cuarto mes va a abonar 500 pesos de la deuda de 6,000 pesos. Cuando termine de pagar los 6,000 pesos, ese mismo día se va a llevar 10,000 pesos. Y en el mismo procedimiento va a dejar correr 3 meses, y en el cuarto mes va a abonar, y cuando termine de pagar los 10,000 pesos, va en ese mismo momento, a la palabra, como la palabra lo dice, quizás rellenando una petición de crédito a la palabra a la mano, con lapicero o con lápiz, y con su propia credencial de lector, se va a llevar los 15,000 pesos. Qué y de bien. Ahí, el mismo procedimiento de los 15,000 pesos, entonces, terminando, se lleva los 20,000 pesos. Estaríamos hablando de 4 años de crédito a la palabra. Ajá. Si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, él siente que va muy bien su país, a lo mejor autoriza el 5º año de crédito a la palabra o el 6º año. Entonces, ajá, estamos hablando 6,000, 10,000, 15,000, 20,000, 4 años. Pero bien, si autoriza él el 5º año, ya sería 25,000 pesos de crédito a la palabra, y si fuera el 6º año, sería de 30,000 crédito a la palabra. Dice Andrés Manuel, nuestro presidente de la República, que él confía en el pueblo mexicano, que el pueblo mexicano es decente. Es honesto. Ajá. Es honesto, ajá, claro, ajá, honesto. La mayoría, sí, es honesto. Los que no son honestos es los de mero arriba, que son bien poquitos. Son bien, bien poquitos los de mero arriba. Es lo que ya tenemos alguna información y tenemos prueba que no son muy bien honestos. Y aparte, entonces, de que, mira, Manuel, los de mero arriba no les va a caer ni como una gota los 5,000, 6,000, 20,000. Para ellos es nada. Para ellos, sí, están tan ricos que eso no es nada. Pero para la persona que está trabajando sus puestitos o sus artesanías o cualquier negocio chiquito así, que nunca, jamás le hubieran dado ese crédito. Entonces, ahora va a tener, mire, oportunidad. Mire, con la presidencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, hay programas federales para recién nacidos, para jóvenes, para niños de primaria, de secundaria, para jóvenes de preparatoria, para universidad, hay para la gente, los jóvenes que no tienen empleo ni están estudiando, se van a contratar o se están contratando ya como aprendiz. Todo joven que no tenga empleo y que tenga ánimos de aprender un oficio mecánico, eléctrico, contabilidad, de ayudante de una oficina, les van a dar de pago 3,600 pesos mensuales porque asistan a trabajar a un taller, cualquier taller, y de esa manera, un joven que no aspiraba a ser mecánico, en vuelta de 1 año y medio con ese proyecto, ya va a pasar a ser maestro mecánico. Un joven que no tenía sueños de nada, puede ir a un taller de electricidad, y de no ser nada, va a pasar al año de hacer un maestro eléctrico. Entonces, el nivel de vida del pueblo mexicano va a crecer, de ser un simple obrero a ser yo un mecánico reconocido a través del aprendizaje y del gran proyecto del licenciado Andrés Manuel. Pues simplemente ese proyecto no es un gasto, es una inversión para que el nivel de vida del pueblo mexicano, que tiene muerta su esperanza, cuando menos ponga el pie en la nueva esperanza de un gobierno de izquierda con
un proyecto de nación. Sí, así es. Y lo bueno es que al mismo tiempo está ayudando a los que están entrenando, porque ellos necesitan quizá la mano de obra, ¿verdad? Y se le, ya está pagada y pueden usar los que ellos crean que pueden entrenar, porque hoy yo oí que él dijo que para él era muy importante no nomás que les enseñara cómo hacer el oficio, pero que le enseñara cosas sobre la autoridad moral, sobre ese tipo de cosas que tiene que ver con hacer una persona de buenos modales, ¿verdad? Para que no estén metidos en cosas antisociales, ¿verdad? Sí, como decía yo antes, Andrés Manuel, su gobierno, lo vemos nosotros desde abajo, lo vemos su gobierno como un gobierno de amor y paz. Uh-huh. De amor y paz, y aunque se oye raro, pero este país ya cambió desde el 1 de julio del 2018, ya cambió, porque ahorita uno le pregunta a alguien de una papelería o de una tiendita, y principalmente las tiendas, donde hay mucha gente que ya está cobrando sus programas federales, y ya dice el de la tiendita, no, pues sí, ya veo que viene llegando el doble de gente, y eso que apenas somos 7, 8, 9 meses de gobierno. Ajá. Entonces ya las tienditas están llegándole a comprar el doble de gente. Como por ahí alguien dijo de que en un pueblo se hizo una investigación ahora en este gobierno de izquierda, y en un pueblo le dijo el que mataba la res, dice, fíjese, señor presidente, porque Andrés Manuel pasó por ahí en un lugar, que ahorita se me va a su nombre, y le preguntó al matancero, y le dijo el matancero, sí, ya estamos viendo el cambio, licenciado, porque antes mataba yo una res, o sea, una vaca, un animal, y ahorita ya estoy matando dos. Entonces, antes, sin los programas federales, pues a Miles Lucha vendía una res en la semana, o sea, uh-huh. mataba una, ¿para qué mataba la segunda? Si no, nadie le iba a comprar una segunda compra de carne. Se le dice, ya ahora ya estamos matando dos reses, porque ya la gente, ya nos dimos cuenta que ya maneja dinerito. Sí. Desde luego, el de la tercera edad, o inclusive un joven estudiante que tiene una beca para sus estudios, pues no dudes que le regale a la casa, al abuelo, al papá o a la mamá para 1 kilo o 2 kilos de carne de res. Entonces, claro. Ya estamos viendo el cambio. Entonces, hablar de los programas de Andrés Manuel es maravilloso. Ya le hablé de los programas de la tercera edad y de la tanda. Y así todos los programas van a ir de abajo para arriba. Entonces, esas comunidades abandonadas, pues ya van a llegarles dinerito. Y lo más maravilloso, que el proyecto va directo de Hacienda directo a la tarjeta del pensionado, uh-huh. el que tiene el programa, y no como antes que el dinero se le mandaba al el presidente, por decir así, se lo mandaba, un ejemplo, ¿no? El sí. presidente de la República ordenaba, se le mandaba al gobernador y el gobernador le quitaba un moche. Sí. Ya el pobre campesino o el pobre, o la otra que tenían apuntado a 1,000 beneficiarios y en verdad eran 100. Sí. Se llevaban a la bolsa los 900 nombres ficticios o que no existían, esos quedaban en las manos de los gobernantes. Por eso Andrés Manuel, sí. ahorita en la presidencia de la República, está sacudiendo esos malos vicios. Por eso usó el censo, ¿verdad? Para saber exactamente. Bienestar para sacudir, y el que Ajá. estaba con mentiras, pues hacerlo a un lado y acercarse un poco a la verdad, para que con menos dinero se haga más. Así es. Pues está perfecto. A mí se me hace fabuloso y me encanta de que está interesado en la gente y haciendo lo necesario para que la gente pueda salir adelante. Y lo de la, todavía nos faltan muchas cosas, como lo de los hospitales, las medicinas. Hay muchas cosas que ha hecho, la educación gratis, todo esas cosas son cosas que
que la gente, incluso en los Estados Unidos, no tenemos esas cosas. No tenemos, quizá tenemos educación gratis hasta la high school, pero después de eso ya no hay. Y no es tan gratis porque no te dan muchas cosas y no tienes, mucha gente no tiene comida, los niños cuando van a la escuela no califican para los programas y la familia está en un intermedio que ni ganan bastante para comprarles, ni ganan bajito para calificar para los bajos recursos. Así es que hay muchos niños con hambre en las escuelas, americanos, gringos, no se diga los mexicanos, ¿verdad? Y los de otras naciones. Así es que en los Estados Unidos también estamos sufriendo muchas de las mismas cosas porque el neoliberalismo también está aquí. También aquí los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres. Y ya no existe ese grupo medio que existía antes. Está haciéndose más chiquito y los ricos más ricos y los pobres más pobres. Es lo mismo que pasa acá y en todos los países donde se metió el neoliberalismo. En los países latinos, como ya sabe, como Blanquita nos dijo, y las personas en España nos han dicho, y todos los países lo dicen, en que está pasando en los países centroamericanos. Todos están sufriendo lo mismo. Mire, le voy a dar otro punto. El crédito ganadero. Hay información que el 50% de la carne de res que consumimos en México se lo compramos a Estados Unidos. No somos autosuficientes en carne de res, por decir un ejemplo. Ajá. Aquí, en el programa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de México, tiene el programa ganadero. ¿Cuál es el programa ganadero? Apoyar a un campesino que prueba y comprueba de que tiene, que es su propiedad, su terreno, le dan 4 novillonas y un toro, o torete, o semental, como se le llame por allá. Ajá. Entonces, ¿cuál es el proyecto tan sencillo que nuestro presidente de la República habla con todo el país, con todos los conocedores de la ganadería, y dice, oye, ¿cómo podemos incrementar la carne de res? Pues hay que estar pendiente de que no se lleven las novillonas. Las novillonas se las lleven al matadero. Esa hay que detenerla para que se vuelvan a cubrir, que se cubran y vayan criando más animalitos. Para que tengan más babies. Ajá. Sí. Por eso es que Andrés Manuel no da becerros, da novillonas. Para que esa novillona acá se le llama cubrir, que se embarace y ya dé otra cría, para que así rápidamente este país empiece a elevar la producción general de carne de res. Para ser autosuficientes. El becerro ya se ha tenido su camino, pero Andrés Manuel, sin ser agrónomo y sin ser veterinario, dice, momento, las novillonas le vamos a dar otro valor agregado, porque estas son la materia prima para incrementar la cantidad de animales ganaderos. Ajá. Pero la novillona. Ajá. Y un torete. Ah, qué bien, qué buena idea, está perfecto. Es muy trucha ese señor, hombre. Y aparte de que tiene un corazón de oro, ¿verdad? Yeah. Sí. Decía don Ricardo Belmont, ¿de qué está hecha? De madera. ¿De qué está hecha? Sí. Porque vaya que no descansa. Y qué ideas. Casualmente estamos hablando del tema de cómo con poco dinero, que tiene unos proyectos, se puede decir que de los 3 proyectos que hablamos son internacionales, no son mexicanos. O sea, la refinería es algo internacional, el aeropuerto es algo internacional. Y bueno, el Tren Maya, pues yo creo que va a venir más gente extranjera a visitar la zona maya y podemos decir que es un proyecto internacional. Así con humilde conocimiento. Y con el crédito ganadero, pues algo internacional de que va a aumentar la producción de carne de res y vamos a ser autosuficientes. Entonces, y ya no vamos a depender de la carne de res de Estados Unidos y de muchos otros, como lo dijo usted hace rato.
falta hablar de la educación, falta hablar de el seguro, de la salud. Salud. Ajá. Y que también el señorón va, pero rápido con todos esos proyectos. Así entonces, es. Los millonarios que lo critican, pues se van a quedar con las ganas porque, bueno, yeah. Regresando un poquito atrás, el 15 de septiembre México respondió asistiendo por su propio pie a ese maravilloso evento, diferente a todos los demás pasados. El grito, eso es maravilloso, que toda la gente pueda expresarle su cariño al nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dijeron en la prensa que fueron acarreados, pues no, cada no. quien fue por su propio pie. No, hombre, no, si bueno fuera que me hubieran acarreado a mí desde acá, que me costó un penny. Mire, le quería decir que, si se acuerda usted, cuando estábamos allí, que estaban diciendo las diferentes cosas, decían, es un honor estar con Obrador, estamos contigo, no estás solo. ¿Qué otras cosas decían? Yo me acuerdo que decían muchas cosas. ¿Te acuerdas? ¿Qué otras cosas? ¿Te acuerdas? Sí, a ver, no estás solo, sí se pudo. Oh, sí se pudo. Es un honor luchar con Obrador. Ah, sí. Te queremos mucho. Ajá. Aquí estamos contigo hasta el final. Y sí. Todas esas eran las frases que se veía que salían del corazón de toda la multitud. Sí, todos gritando. ¿Y qué cambiazo? Porque yo oí que en los pasados sexenios que hasta quemaban piñatas y que le gritaban cosas obscenas a los presidentes que estaban en su posición, ¿verdad? Que no era cosa de amor, sino que eran cosas obscenas que les estaban gritando de coraje que tenían, del abuso, de la corrupción, ¿verdad? Yo no estuve presente, no sé, no me consta, pero... Sí, pero en nosotros eso era rechifla, lonas y pancartas obscenas, y sí. Que por la rabia que tenía el pueblo mexicano, pues eso se salía de México y se iba para el mundo y decían que estábamos muy convulsionados y que teníamos de cabeza a nuestro país, pero era el robo y sí. La mala administración de nuestros gobiernos anteriores que estaban diseñados, hechos para robar. Así es. Bueno, qué bueno que nos los quitamos de encima, ¿verdad? Porque, qué horror, que eso es tener algo... Bueno, lo bueno que tenemos ahora algo fabuloso, ¿verdad? A Andrés Manuel López Obrador. Un hombre trabajador y que está cumpliendo principalmente con la gente humilde y como dice su frase, por el bien de todos, primero los pobres. Fíjense que por el bien de todos, primero los pobres. Ahí en esa frase entran los ricos. Si tú, rico, quieres que se serene el país, hay que voltear a ver al humilde económicamente hablando. Hay que darle de comer al humilde para que deje las malas prácticas, deje de sufrir y ya no esté haciendo cosas indebidas a los demás arriba. Entonces, para que el de arriba, por el bien de todos los ricos, primero los pobres, para que se serene, todos traigan dinerito y eso lo van a lograr los programas federales del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, todos los programas federales abajo. Ajá. Así es. Pues yo estoy muy impresionada, yo estoy muy impresionada con el señor Obrador y con su manera de pensar y de voltear la vista a los pobres, que en realidad él siempre los ha tenido de corazón. Yo he visto, por ejemplo, yo vi y traducí el video de él, de Este Soy Yo, que habla, y luego se ve allí donde él estaba en esa área de una gente muy humilde, de una gente muy humilde, y de eso viene él, y por eso quizá los tiene tan metidos en su corazón, ¿verdad? Sí, en ese video hay una palabra que dice Andrés Manuel, donde va un indígena caminando con él
y menciona el licenciado Andrés Manuel en ese video de Este Soy Yo, hay que tenderle la mano al que se queda atrás. Ah, y jalarlo, emparejarlo. Para emparejarlo. Ajá. Aunque sea un campesino. Sí. Hay que tenderle la mano para que se empareje. Uh-huh. Y el de arriba debe voltear a ver al de abajo, porque si se queda muy abajo, pues todos somos seres humanos. Ese video de Este Soy es muy precioso. Ojalá sí. La mayoría de la gente en cualquier parte del mundo lograra tener en su mano, para que vaya comparando lo que ahorita estamos platicando con los grandes proyectos internacionales, cómo está buscando Andrés Manuel López Obrador en sus grandes proyectos ahorrar, pero definitivamente llegar a terminar su proyecto. ¿Mm? Uh-huh. Él está viendo de qué manera le sale más económico, pero no por eso está comprando una refinería de segunda o de tercera, no, va de primera calidad, nada más que bajo las exigencias de que si te pago bien, me construyes bien. Así y es. Si no te robo, no me robas, y pendiente con todo la ingeniería, y no va a haber robo, porque todo se va a estar verificando. Sí, y ya no está haciendo lo que hacían antes, de que les daban el dinero de adelanto y luego se largaban con el dinero y no acababan los trabajos. No. No, cada 30 días está yendo el licenciado Andrés Manuel, nuestro presidente, a los estados a supervisar sus obras grandes, y principalmente la refinería y todos los proyectos grandes. No pasa de los 30 días y ya llegó. Ajá. Ya llegó, y cómo vamos, y esto que lo otro, y qué problemas vienen, y cómo vamos. Entonces, es un hombre incansable que te supervisa, y no lo pueden engañar. Y esa es otra cosa que te iba a decir, un puntito que quiero agregar, de que él trabaja todos los días, de lunes a domingo, y lo oí decir de que no quería volver a correr o reelegirse. Pero lo que él estaba haciendo es trabajando las 16 horas al día y los 7 días a la semana. Yo creo que en realidad va a ser como, él dice que van a ser como si fueran 12 años, pero yo digo que van a ser más bien como 18. Porque si son nomás los 5 días a la semana, 8 horas, quizás sí. Pero agrégale los otros 2 días, las 16 horas. Ya, ¿sí? Ya vamos a los 18, o quizás llegando a los 18, quizás 17, ¿verdad? Si le sí. Quitas el día. Pero yo digo que casi los 18 años se van a hacer en 6 años, y está moviéndose como un tren que lleva el tanque lleno de ¿cómo se dice? De gas o de combustible, sí. Está moviéndose con una aceleración, y la gente... Lo malo que me da, que a veces la gente todavía no está conforme, pues no puede hacer más, pues ¿qué más pueden hacer? Porque yo he visto que dicen, pues todavía no he llegado acá, esto o lo otro, pero pues tienen que empezar de afuera para adentro. Es lo que les digo, ustedes están en la capital, los de afuera son los que están recibiendo primero y después va a llegar para acá, porque ustedes están en el mero centro. Y así con todo lo demás, ¿verdad? Tiene razón, tiene usted razón. Fíjense que voy a recordar un tantito. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue gobierno en el Distrito Federal, fue electo y ganó del 2000 para el 2006. Claro, tuvo que retirarse en el 2005 porque pasó a ser candidato presidencial para el 2006. Entonces gobernó del 2000 al 2005. Entonces... quiero decirle que Andrés Manuel en campaña, en esa ocasión, para gobierno del Distrito Federal, se comprometió con 40 proyectos para su sexenio, para 6 años. Lo novedoso, como siempre esta persona, sus 40 proyectos los terminó en 3 años. Imagínense. Wow. Entonces, ahora, cuando a nuestro ciudadano presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo presionan de que si va a haber reelección, él con mucha naturalidad dice, como lo hice en el gobierno del Distrito Federal, trabajando fuerte, sí se le puede cumplir al pueblo. Ahora, como presidente de la República, dice, lo que yo quiero hacer es que cualquier otro ser humano, lo que pudiera hacer en 12 años, yo lo quiero hacer en 6. O sea,
todos los trabajos que se pudieran hacer en 12 años, él lo quiere hacer en 6. Y aquí tiene mucha razón. No tan solo va a ser 12 años en 6, sino va a haber una tercera parte, porque lleva muy fuerte el ritmo de trabajo con la ayuda de nuestro Padre Dios, que todo salga bien, porque también quiero decirle que el pueblo mexicano es religioso, muy religioso. Y toda esa multitud que usted vio en el Zócalo, la mayoría ora por la salud de nuestro presidente. Así es. Las oraciones, nosotros que somos religiosos sabemos que valen oro, entonces eso hace que el licenciado Andrés Manuel López Obrador cada momento tenga más fuerza para seguir luchando, porque cada ciudadano mexicano le da un poquito de su corazón, un poquito de su fuerza, porque sabe que está trabajando muy fuerte, el doble, o como decía usted, compañera, el triple. Yo también, sí. Por ahí va, que está el triple. Entonces, pues nosotros, como en mi caso, yo me pongo a leer, a investigar, y en lo que pueda ayudar a esta patria, desde abajo, no necesita uno tener un empleo para decir, esta basura se colocó en un lugar y la puedo levantar y colocarla en el lugar que debe. Entonces, esto ya cambió desde el 1 de julio del 2018, uh-huh. Hay buena vibra, y nuestro presidente, con el ritmo que lleva, yo creo que el pueblo de México se está dando cuenta que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, y también parte del mundo. El Así mundo, es. Yo creo que ya se está enterando, varios países del mundo, de la personalidad del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de la manera de gobernar un país tan fracturado, tan maltratado, y que él, un hombre con tanto conocimiento, con tanto amor a su pueblo, quiere transformar este país, y con la ayuda de Dios lo va a lograr. Así es. Bueno, muchas gracias, Manuel, porque se nos hace muy largo el video y ya después la gente no va a querer, pero vamos a hacer más, ¿ok? Porque tenemos que decirle a la gente y que ellos sepan lo que tienen y que ayuden a Andrés Manuel para que los ayude a ellos, ¿verdad? Un saludo desde Villahermosa, Tabasco, a todos tus seguidores que te quieren mucho, y gracias por esta oportunidad, porque pues yo te hablo con las palabras, con el corazón, de que así veo a nuestro presidente de la República. Así es. Muchas gracias, y para mí es un placer, y me dio mucho gusto conocerlo allí, y en ese lugar que se sentía tanta fraternidad, ¿verdad? Muchas gracias. Adiós. Adiós.